Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. And you? Very well. Okay. Hello, Genesis. How are you? Hello. How are you? I'm fine. Eso. Ya vas aprendiendo, me llega. And you? Very well. Good. Vamos a esperar unos minutos a los demás a ver si entran algo temprano. Good evening. Hello, good evening. How are you? Hi. Nice. Welcome to the class. Hello, good evening. Hi, teacher. How are you? Hi, teacher. Welcome to the class. Thank you. How many? What? Porque será que hay varios que no ponen la cámara, está como bloqueada. Dice que pueden ser muchas razones, de hecho tendría que estar la cámara encendida, eso tendría, la mayoría la verdad sí la tiene encendida. Pero no sé por qué algunas no la ponen. Pero sí tendría que estar. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I am fine. And you? Very well. A esperar solo uno o dos minutos más y luego vamos a iniciar. ¿Ya usa Bitcoin, teacher? No, todavía no. A ver cómo va eso, ¿verdad? Yo la verdad no mucho me agrada la idea. Muy bien, how are you? I'm fine, thanks. Good, perfect, welcome to the class. Pero difícil es que cambia de precio. Pues eso es lo complicado, que no hay un ente regulador, ¿verdad? Y que, o sea, si alguien me lo roba, no sé, pues, y si de repente baja, voy a... No, se desaparece el dinero, se esfuma y nadie responde, ¿verdad? En cambio, en el banco, los dólares, hay una reserva ahí para que uno pueda ir a reclamar o algo por el estilo. Es bien complicado el tema. Entonces,
Pues no es lo mismo comprarse un par de cosas en internet con Bitcoin que vivir ya de eso, ya andar comprando con eso. A ver qué tal. Yo me imaginaría que hay una razón para eso, a ver, que nos trae el futuro. Sí. Ok, vamos a iniciar entonces. We are going to check, for first of all, the exercise that we did for tomorrow, el que teníamos para ayer, que era de preposiciones, ¿se acuerdan de las preposiciones? Okay, so we are going to check the exercise and see what was the answer. Okay, estábamos en la tarea, homework 14. And in the instructions, it says choose between the prepositions of time, in, on. Good evening. Hello, good evening, welcome. Do you remember what is choose in Spanish? Escoger, good. Entonces vamos a escoger la preposición correcta. Number one, it says the class is at 9 a.m. Very good. At 9 a.m. Number two, she left London on March 4th. Very good. On March 4th. Number three, I had a party. On, good, porque es como una fecha. Number four, I graduated from university in 2001. Very good. Number five, she got married on September. Ah, será on, será in September. Okay. Sería in. Cuando solo es el mes, es in. Cuando es la fecha, sería on. O sea que si dijera una fecha como el 2 de septiembre, entonces diría on September 2nd. Pero cuando es solo el mes, es in. Good. So that was the homework. Ahora sí, vamos a pasar lista, ¿verdad? Let's see how it goes. Okay. Ana, Isabel, Asensio, Bernal. Angélica, Beatriz, Mejía, Arias. César, Romeo, Magaña, Valle. Presente. Good. David, Josué, Alfaro, Arevalo. Delmi, Janet, Rivas, Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Good evening, teacher. I'm here. Hello, Ana, good evening. Ana Isabel, ahorita le acabo de preguntar y ahorita le pongo. Gracias. You're welcome. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Good evening, teacher. Hello, good evening. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Okay.
So, como todos los viernes, este es como repaso el que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a revisar los temas, a platicar, a hacer cosas del libro. Hoy le toca el 101 a César Romeo Magaña Valle. Desde que nos vemos ahí después de la clase. Vamos a revisar entonces un poco de lo que hemos visto esta semana, this week. Okay, we were checking about information questions. Do you remember? Yes, we do. Okay, ¿cuándo usamos las information questions? ¿O cuál es la diferencia entre las otras preguntas? You give more information about you. That is it, right? Nosotros damos la información. En cambio, las otras eran sí o no. Entonces, recordemos la diferencia, which is very important. And now we are going to continue with the next. Do you remember, for example, the difference between what and which? What is the difference between what and which? What is general, in which you ask for a specific options, right? Very good. So when tenemos opciones que están definidas, we are going to use which. When we have options that are, I mean, we don't have any options actually. No tenemos ninguna opción, entonces vamos a utilizar what en general. A ver, y para decir cuándo, ¿cómo era? When, good. Y para decir when. ¿Dónde? Where. Ok. Y para decir quién. Who. Ok, very good. Y para decir, a ver, si queremos decir cómo. How. Esos son los que más nos interesan por ahora. Yo sé que vimos muchos otros, pero esos son los más importantes. Hagamos una pequeña práctica. José Daniel, una pregunta con which. Which. I don't remember which specific. A ver, which. ¿Cuándo usamos which, dijimos? For a specific option. Ahora tenemos opciones. Era la diferencia entre which y what. ¿Se recuerda? No, teacher. A which. Ver, le va a ayudar Wilmer entonces. Una pregunta con which, pero se la va a contestar. Delmi alcanza a escuchar, se puede, dice que está lloviendo mucho allá donde vive Delmi, pero no sé si alcanza a escuchar. Yo veo que está conectada, pero no sé. Sí, teacher, algo lejos, pero sí escucho. Ok, entonces Wilmer va a hacer una pregunta y tal vez la puede contestar. Con which la va a hacer. Vamos a dar copia. Ok, Wilmer. Which color do you prefer, blue or red? Blue. Very good. All red. Ahora pregunto yo. No. Solo estamos haciendo una pequeña práctica, pero ya vamos a platicar. No se me falle. Okay, good. Thank you. Very good. Entonces, which es cuando yo tengo opciones definidas. Este o este. De estos, ¿cuál te gusta? That is it. Okay. A ver, una pregunta con when, con cuándo, Nora. When do you eat? Okay, when do you eat? A ver, respondamos César. When do you eat? No lo escuchamos, está mute.
In the afternoon. Very good. In the afternoon. Nice. Una pregunta con who, Elvin. Si la va a contestar Sandra, ella quería participarme. Who? Who? Who happened in the window? Who? Repeat, uh-huh, please. Uh-huh. Who opened the window? Me está preguntando quién. Tratemos de entender la pregunta, pero sin traducir. Ahora, quizás con Elvin está utilizando el pasado, lo cual es perfecto, pero quizás vamos a usar presente. ¿Cómo sería en presente? Who opened? Who? Open. Opens. Opens. Opens the window. Ajá, Sandra. ¿Cómo? Who opened the window? Who opens the window? No sé cómo contestarle. Mire, y quizás hay alguna palabra que no entiende. ¿Cuál es la palabra que no entiende? Le vamos a ayudar. No, es que yo sé que me está diciendo como que ¿quién abre la ventana? Vaya, usted puede decir Ramiro. Ya estuvo. ¿Cómo es quién? Uh-huh. Es un nombre, la respuesta. Ahora, cuando es en la vida real, tiene que decir, pues, ¿quién abre la ventana? O sea, que si usted ve que Wilmer se levanta y va a abrir la ventana y me dice ¿puede que decir usted... his? His, no. Porque no, no pregunta con is. Cuando la pregunta es con is, entonces contesta con is. Cuando la pregunta sería es... his do. Ahora, se pudiera, solo en who es donde no se puede. Porque en who yo quiero saber quién. A no ser de que estemos todos ahí reunidos en el salón y usted lo señale, ¿verdad? Y usted dice, he opens the window. O y si me dice who, he does. Uh-huh. Pero en este caso, como no estamos de esa manera, me tiene que decir el nombre de la persona. Pero, vaya, teacher, yo sé que puedo decir así como, digamos, Sandra va. Ajá. Sandra está abriendo la ventana, va. Uh-huh. Pero como para no ser así como, lo que pasa es que, vaya, para no ser tan cortante en la respuesta, ¿cómo la podría decir? Porque no, la verdad es Sandra que... Sandra está abriendo la ventana. Así tendría que ser solo. Sandra is... Sandra opens the window. That is it. Porque si usted dice... O sea, en inglés, quizá una de las cosas que vamos a ir viendo más adelante, cuando vayan viendo ya conversaciones, es que los ingleses uh-huh. son bien directos, ¿verdad? ¿Querés o no querés? Sí, vaya, entonces vamos o no vamos. Así de fácil, ¿verdad? Yo sé que los latinos somos como que, mira, pero si mira, y si vamos. Ah, los ingleses, no, yo quiero esto. ¿Sí lo va a querer? Sí, vaya. Y si no, no. Entonces no tenga pena. Ahora, si hay manera de preguntar, eso se llama siendo polite. Hay manera de preguntar un poco más educadamente, pero eso lo vamos a ver más adelante porque esas son cláusulas que llevan otras reglas encima de los que ya vimos. Entonces todavía no. Ah, no. Y que a mí me cuesta contestarle, por ejemplo, así, digamos una respuesta larga porque como no sé todavía cómo unir palabras bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este caso me corta porque yo sí sé lo que me estaba preguntando, pero no sabía cómo responderle, ¿entiendes? Vale, la clave es esto. Cuando alguien le hace una pregunta, vale, lo principal, por ejemplo, en esta pregunta era who y open. O sea, ¿quién y quién abre, verdad? Y lo que abre, que sería la ventana. Entonces, en la respuesta, vamos a primero contestar lo principal de la pregunta, que sería who. Sería el nombre de la persona. Incluso si usted solo dijera el nombre, estaría correcto. Aunque si lo quiere hacer largo, sería, por ejemplo, Nora, que es la persona, ¿verdad? Lo nuevo. Y de ahí el verbo que ya le están preguntando. O sea, en la pregunta ya va un verbo. Ese verbo puede volver a utilizar. Ese es el que tiene, de hecho, que volver a utilizar. Entonces, en este caso es who opens the window. La respuesta sería Nora opens the window. Todo lo demás es igualito que la pregunta. La única cosa que cambia es el nombre, porque es lo que quiero saber. Ok. Okay, ese sería, entonces, perfecto. Ahora, igual también se puede hacer de otras maneras, ¿verdad? Como les comentaba antes con las W questions, me pueden contar una gran historia, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir, who opens the window? Y usted puede decir, pues fíjese que como a las 3 de la tarde vino un señor que venía de negro y entonces, y me puede empezar a decir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de las W questions.
que me puede decir solo el nombre, Nora. Ah, ok. O me puede decir, fíjese que bla, 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 bla. Y puede ser. Es bien amplio, ¿verdad? Good. You're welcome. Una pregunta con how la va a hacer Ana Isabel. Una de las más comunes es how are you. How are you es muy común. Very good. Con el verbo to be, ¿verdad? Y ya sabemos que vamos a decir fine, so, so. También una cosa que alguien lo dijo, no sé quién lo dijo, era que cuando estamos hablando de nosotros, ¿cómo estás tú? Si se dice so, so. Pero si hablamos de, mira ahí cómo estuvo la película o cómo estuvo la clase de inglés, si hablamos de algo así, o el pan, cómo está el pan, o algo por el estilo, ya no es so, so. Ya es more or less. Más o menos. ¿Ok? More or less. Esas diferencias hay que irlas tratando de utilizar, ¿verdad? Thank you. Yeah. Disculpe, y si también nos preguntan qué tan segura es nuestra ciudad, por ejemplo. Mm-hmm. Igual, more or less. More or less. No aplica eso. No, no es solo. Es more or less. Gracias, teacher. Very good. Ok, let's continue. Creo que ya preguntamos todas, pero igual ya la vamos a practicar. Buenas okay. noches. Buenas noches, ¿qué tal? So, recordemos también la estructura. Vamos a ver. Si yo voy a hacer una WH questions con el verbo to be, ¿cómo sería la estructura? Es W más el verbo, creo. No, espéreme, que no lo hay, aquí lo tengo. Es la W. ¿Cómo dijo? La WH question con el verbo to be. Más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Ah, pero esa ya no es con el verbo to be. Pero es que dijo de que se podía ocupar dudas o el do you like class? Do you like class English, teacher? Eso sería, pero no es una WH question. Una WH question siempre lleva what, where, when, how, who. Ah, oh, ok. Ahora, volviendo. Espérame. Ajá. Con el verbo to be. Vamos a ver. Con el verbo to be, ajá. Sería. Where is it from? I'm sorry? Where is? From. He from. Very good. Esa es una WH question con el verbo to be. Ahora, lo que me dice Jelmy es correcto, pero es para otros verbos. Cuando es el verbo to be, y aquí está la diferencia, lo vamos a hacer los dos. Cuando es el verbo to be, es la WH word más el verbo to be más el sujeto y el complemento si es que lleva. Como por ejemplo, where is, vea, where is, verbo to be, he, sujeto, from. Ese ya es el complemento. Podría ser, where is your sister? Where is your sister es otro ejemplo. Very good. Ahora, lo que Delmi estaba compartiendo es cuando ya es otro verbo. Porque cambia un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya usamos auxiliar. Ya no solo usamos el verbo principal, sino el auxiliar. ¿Puede repetir, Delmi, cómo sería así? Delmi, ¿alcanza a escuchar? Se enojó, no. Ok. Sandra, ¿cómo sería entonces? How would be la estructura? Ya la mencionó Delmi, pero pues vamos a ver si usted nos puede ayudar. Cuando ya es otro verbo, no el verbo to be. Creo que tampoco. Quizás está frozen o está lloviendo por allá. A ver. José Daniel, ¿cómo sería la estructura así? ¿Con el verbo to be? No, con otro verbo. No, con otros verbos. Uh-huh.
Teacher, hoy vengo bien desubicado realmente. Que ya estamos cansados porque es viernes, pero ya mañana dormimos. Teacher, usted dijo que era la W, el auxiliar, el sujeto más el verbo y luego el complemento. Very good. Entonces así, miren, WH word, o sea, cualquiera de esas, what, where, when, who, luego va el auxiliar, o sea, que después va do, does, luego va el sujeto. El complemento. No, después del sujeto va el verbo. Verbo. Y luego ya va el complemento. O sea, esa lleva además el auxiliar y el verbo cambia de posición. En el verbo to be es WH question, a WH word sería con el verbo to be inmediatamente, porque no hay auxiliar. En cambio, en las otras va el WH word, el auxiliar, sujeto y luego va el verbo. Esa es la diferencia. Che. Ajá. Sería, por ejemplo, what do you do on weekend? Very good. That is a very good example. What, uh-huh, que es la WH word. Do es auxiliar, ese no es verbo. Siempre va a ser your does. You, que es el sujeto. Do, uh-huh, que es este, do es el verbo. Y lo demás es el complemento. Ok. Ok. Es importante que recordemos la estructura para cuando... O sea, el asunto es usar el inglés correctamente, ¿verdad? That is the purpose of it. Igual ya vamos a practicar esta parte. Ahora solo estamos repasando lo que hemos visto. Igual recordemos que para who no le ponemos, en la mayoría, no digo que en todas, no le ponemos el do or does, porque yo quiero saber quién es y no sé si es tercera persona o no sé nada, ¿verdad? No sé quién es la persona. Luego vimos algún vocabulario de trabajo como job, application, application form, full-time job, part-time job. Todo ese vocabulario hay que tratar de recordarlo. Y luego vimos un par de preguntas como how often. Do you remember what is how often? ¿Qué era? ¿Ah? ¿Qué es how often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuentemente? Esa es una WH question, pero cuando digo how often, siempre va a ser ¿qué tan frecuentemente? Y de ahí, dependiendo si ocupo el verbo to be o si ocupo el verbo, otro verbo, ¿verdad? Que sería como, por ejemplo, how often is she out? ¿Qué tan frecuentemente ella está fuera? Ese es con el verbo to be. Con otro verbo sería, how often do you eat pork? How often does he go to the beach? How often do you cook? Esas son con how often. ¿Qué tan frecuentemente? Y cualquier cosa. ¿Verdad? La estructura en sí es la misma. Solo recordemos que how often es para exactamente eso. Y la otra pregunta que vimos también era what time. ¿Qué era what time? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es algo o qué hora es en el momento? ¿Cómo es la pregunta para qué hora es ahorita? Si yo quiero saber qué hora es, ¿cómo pregunto? What time is it? What time is it? Y ya usted me dice, it is. Bueno, aquí dice que son las 8:26. O'clock. O'clock solo cuando es en punto, las 8, las 9, las 10. Teacher, fíjese qué hora que estaba en el trabajo. Uh-huh. Estaba entregándole el trabajo a uno gringo. Uh-huh. Y yo escuché que me dijeron que, bueno, lo que les entendí en inglés, pa. Uh-huh. Y mencionaron al final de una hora o club. ¿Por qué? Vale, tenemos tres situaciones. La primera, usted puede decir, por ejemplo, ahorita, what time is it? Sería 8:26. Ahí no es o'clock porque no es una hora redonda. Una hora redonda son las 8, las 9, las 11. Esa es una hora redonda. Quiere decir que o'clock se ocupa cuando es cabal, a las 4, a las 5, a las 6. Y hay otra palabra que se utiliza también, que es sharp. Entonces yo puedo decir at 4:30 sharp. ¿Qué quiere decir? De que en punto a las 4:30 vamos a iniciar, esté quien esté, ¿verdad? O sea, aquí ustedes saben que en la hora salvadoreña decimos a las 4 y a las 4 voy saliendo de la casa. Entonces, allá en inglés no.
Sharp quiere decir de que si usted no está, ni modo, lo deja el tren, ¿verdad? Sharp, en punto. O clock, que es como la hora redonda y la hora normal. Ok. Ok. También igual se puede preguntar otras cosas con what time. Por ejemplo, si yo le digo, César, what time is your lunch? At 12 o'clock. Very good, at noon. Entonces, si se dan cuenta, no le pregunté la hora ahorita, le pregunté a qué hora él se agarra el almuerzo, ¿verdad? What time is your lunch? What time do you go to the park? What time does she cook? What time do Carlos and Maria go to the park? O sea, podemos usarlo con la misma estructura. Eso es lo bonito, que la estructura que ya vimos es universal, ¿verdad? Solo tenemos que recordar que es diferente entre el verbo to be y los otros verbos. Pero de ahí puedo preguntar lo que yo quiera con cualquier verbo, con cualquier sujeto. Lo que quieran saber de ahora en adelante en inglés, magic. You can do it. ¿Ok? Hay que practicarlo, por supuesto. So, let's go to the next. Luego vimos los números, ¿verdad? Que esos eran solicitados. Numbers, vimos solo los cardinales. A ver, ¿cómo era 12? 12. Very good. ¿Cómo era 100? 100. 100. ¿Cómo era 500? 500. 500. ¿Cómo era 950? 950. 50. Very good. ¿Cómo era 1000? 1000. 1000. Y si yo quiero decir 10,000. 10,000. 10,000. Y si yo quiero decir 200,000. 200,000. Las mismas palabras, ¿verdad? De aprenderse son solo unas cuantas. Y de ahí yo puedo decir el número que me apetezca. Y cuando anden comprando con bitcoins en inglés, ¿verdad? Ah, esto quiero. Ok. So, let's continue. Hicimos unos dictados. Veo que sí, se los usaban bastante. Como les comentaba, los números van a seguir apareciendo por allí, ¿verdad? Luego, pues lo último que vimos ayer ya fueron las preposiciones de tiempo, fue lo que más que todo vimos, pero también la otra semana vamos a ver ya las mismas, pero en lugar. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero a ver, recordemos, si yo digo, bueno, la respuesta mejor otra, si yo digo noon, ¿cómo sería? At, in, or on. At noon, very good. Y si yo digo un año como 1994. In, very good. Y si yo digo una fecha como June 15th. On June 15th. On, very good. Y si yo hablo de una década como los 80s. In the 80s. In the 80s, very good. Y si yo estoy hablando de un día de la semana. On Friday. Very good. On Tuesday, on Saturday, on Friday. Y si yo estoy hablando de, a ver, por decir en la noche. At night. At night. Very good. Nice. Hey, hemos aprendido. That's good. Perfect. A ver, entonces ahora nos toca, vamos a hacer algunas páginas del manual y luego vamos a hacer ya la práctica conversacional. Ahí tengo una pregunta. Ok. Yo no sé si me confundo, como que, permítanme. Yo lo voy a hacer. Vale. Por ejemplo, estaba en la pregunta de la evaluación que teníamos ayer. Uh-huh. por ejemplo, si yo digo que voy a usar
para la fecha, por ejemplo. Uh-huh. On my birthday, y luego viene el día. Ese, cuando viene el día, se seguirá usando, ahí se dice in, por así por default, o se usa también. A ver, dígame, digamos, la fecha en español. Por ejemplo, 10 de mayo, por ejemplo. Ajá. Mi cumpleaños es el 10 de mayo, un ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí yo como que me he quedado así. Ok. Para fechas en general. ¿Cómo sería? Sí, cuando usted dice la fecha quiere decir la fecha y el mes. Siempre vamos a ocupar on. Siempre sería on. Gracias. O sea, cualquier fecha es on September 2nd, on June 13th, on February 3rd. Siempre. Gracias. You're welcome. Ok. Vamos ahora sí a revisar unas cosas del libro. Hay que avanzar. Let me check what is. Teacher, ¿y ese manual que usted tiene con el que lo da clase, dónde lo puedo descargar? En la plataforma. Le voy a mostrar. Ahí. ¿En qué parte usted? Ahorita le muestro. Es que yo le dije porque no vine a una clase y me he quedado ahí un poquito estancado. Ah, ok, that's good. So, ahí puede revisar tanto, aquí en la plataforma, puede ver tanto los videos de las clases, solo creo que había una que todavía no estaba, pero la mandé yo por ahí. Aquí estamos todos, miren. Y aquí arriba, donde dice Students Manual, ahí puede ver el manual, ahí lo puede descargar. Bueno. Ahí está el Students Manual. Está arriba, en donde quiera que usted esté, media vez esté dentro del curso, en Students Manuals arriba, ahí le va a aparecer. Ok, vamos ahora al libro, dijimos. Let's see. Ok, so we are going to check some WH questions. Vamos a repetir, everybody. What do I do? I supervise the production workflows. I supervise the production workflows. Repitamos todos, please. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. Where do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Okay, very good. So as you can see, the structure, the type of questions are the same. What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? And in the answers, it says, I supervise the production workforce. What is workforce? Como la fuerza, en este caso de producción, ¿verdad? La fuerza de trabajo, las personas en general. Accounting creo que sabemos qué es. Luego dice, we go to meetings. What is meeting? Reunión. Good, reunión. Y dice 2 times a week. Allí es como 2 veces. Allí ya no es esa palabra time. 2 times a week. Ya no es de hora o de tiempo, sino que veces. Cambia el uso. 2 times a week sería 2 veces a la semana. ¿Ok? Vamos tomando nota para ir usándolo después, ¿verdad?
How do they plan the marketing? They investigate the customer's need. Creo que está clara. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Do you have any questions there? No questions. Teacher, please repeat. ¿Quién necesita que repita? Lo que dijo de dos veces. Ah, two, ok. Acá en la tercera, en la respuesta, donde dice, we go to meetings two times a week. Times ya no se refiere a tiempo ni a hora, sino que se refiere a veces. Two times a week sería como dos veces a la semana. Ok, thank you. You're welcome. Okay, so now we're going to do exercise 5. Create questions based on the answers. So, para hacer la pregunta, por supuesto, tenemos que ir a ver la respuesta, a ver qué respondí para ver qué estaba preguntando. So, in number one, it says, I have to write a report about the production every Friday. Ajá. ¿Qué podría ser la pregunta ahí? How often do you write your report? Podría ser esa. How often do you write a report? I have to write a report about the production every Friday. That is a good question. Okay. Si hace match, is correct. Number two, la respuesta dice, I work in the blue building. What is that? ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, building. ¿Saben ustedes qué es building? Edificio. Edificio. Entonces, en la respuesta dice, I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. Allá en el banco, ¿verdad? So, Where do you work? Ahí está. Si se dan cuenta, aquí lo importante es el blue building, ¿verdad? Ah, ¿dónde? Me está preguntando dónde trabaja. Good. Number three, how it's going to be? Dice María, and I start working at 10 p.m. ¿Y qué le estoy preguntando entonces? Recordemos la estructura. Aquí es donde tenemos que recordar a qué va después de esto. Ahí, ahí nos ayuda, ¿verdad? Do, very good, el auxiliar. What time do you start working? What time do you start working? Perfect, Alvin, that is it. What time ahí do no, you... Ahí no le capté, bueno, la verdad que no hay cómo hacerla porque menciona a dos personas, entonces, pero si yo le digo aquí, what time do you, le estoy preguntando a él, pero ahí está contestando María y, o sea, yo y María, pues decirlo así, ¿verdad? O María sí. Y yo. Lo que pasa es que recordemos que you puede ser singular o puede ser plural. Ustedes. Entonces, ahí sí ya aplica. Ahí sí aplica lo que dice Elvin. Sería, what time do you, o sea, a qué hora ustedes, what time do you start working? Y ahí dice, ah, María and I start working at 10 p.m. También puede hacerse de esta manera. What time do Maria and you start working? Start working, ahí está ahí. Ahora, do you, como los agarra a los dos, it's fine. Okay, that is good. Sí, okay. Ahí fue donde me trabé porque no lleva como decir ustedes. Pues, o sea, ¿qué horas empiezan ustedes a trabajar? Okay, es muy interesante eso, que nosotros, yo creo que todos sabemos cuando hay algo que nos cuesta o está algo complicado. Entonces, lo que yo les recomiendo a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos eso, es que eso hay que practicarlo. Hay que ponerse a hacerse preguntas con respuesta, lo que le cueste. Si a usted le cuesta leer, hay que ponerse a leer. Si a usted, o sea, lo que más le cuesta, eso es lo que más tiene que practicar. ¿Ok? That is very important. A todos, como les digo, todos tenemos cosas que nos cuestan. Eso es en cualquier cosa que estemos aprendiendo. Matemáticas, ciencias, inglés, a manejar, whatever. Entonces, la clave del éxito para que cuando se termine todos los módulos, usted de verdad hable inglés, ¿verdad?
Porque si usted va pasando a la plataforma y viene a las clases, a lo mejor va a graduarse, pero en verdad va a poder hablar inglés. That's the question. O sea, lo importante al final quizás no es el diploma, sino que usted de repente sí pueda hablar en inglés con otra persona, que le entienda. Tal vez no va a hablar perfecto, tal vez va a tener el acento latino que todos tenemos. Y, o sea, para perder el acento tiene que irse a vivir a otro país, ¿verdad? O tiene que estar hablando con gente de otro país todos los días. Other than that, si le entienden, si usted puede comunicarse y le están diciendo algo y aunque no entendió todo, entendió la idea y puede tener una conversación, that is it. That is the most important thing. So, that is my recommendation. Es muy bueno eso que nosotros digamos esto y cómo es, pues, ¿verdad? Y lo podemos ir a ver. Igual lo bonito de que tienen las clases grabadas en video. Entonces, ustedes pueden ir a ver los videos, a decir, ah, eso no lo entendí, lo voy a ver ahí en el minuto 42, está, lo voy a ver. It's possible, that is possible. Y también me pueden escribir, ¿verdad? Solo no me van a escribir como a las 2 de la mañana porque no le voy a contestar. So, let's continue. The other one says, we design and others create a new product. Ajá. What might be the question here? What do you do? What do you do? Yeah, eso está. Está bien. What do you do? We design and others create a new product. Good, perfect. Number 5, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Se acuerdan qué es inflows and outflows? Yeah. ¿Qué era eso? Entrada y salida de efectivo, ¿verdad? Flujo de efectivo. So that is it. Entonces dice la pregunta. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. What is the question? Why do they have a meeting? Perfect. Why? Mira, aquí donde dice because, ahí está la respuesta. Porque ya sabemos de que todo lo que respondemos con because, la pregunta es why. Why do they have a meeting? Oh, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Creería yo que es, sí, está raro porque dice they, we. Creería yo que es ambivalente, pero bueno, pensaría que está incorrecto. Anyways, do you have any questions about the questions? ¿Se dan cuenta? Entendemos. Pero ya a la hora de usarlo es donde a veces hay situación. Por eso practicamos, ¿verdad? Yo les explico y de ahí empezamos. Ya sea escrito, ya sea hablado, ya sea whatever it takes. Ok, we're going to continue. Where do you work? Vamos a hacer una conversation. So, vamos a repetir todo. Todo lo vamos a repetir. Desde where do you work hasta el final de la conversación. So we can check pronunciation on some words and we're going to start working in the fluency. Fluency is when you see or you hear somebody that is speaking a little bit faster, but you are able to understand or speak in that way. Okay? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yes. Okay, here we go, everybody. Where do you work? Where do you work? Where do you work? I will be able to. I will be able to. Ask questions about someone else's. Ask questions about someone else's. Duties at the workplace. Duties at the workplace. Let's start. Let's start. Ask someone classmates. Ask some classmates. About the duties. About the duties. They have to perform. They have they to perform. Perform at their workplace. At their workplace. Share. 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 Listen to your teacher. Listen to your teacher. Teacher. Read the conversation. Read the conversation. Then practice with a partner. Then practice with a partner. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on a Thursday? I just checked the production. I just checked the production.
For the new product. For the new product. And write a report about it. And write a report about it. Why? 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 Because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. 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 What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? When does he have free time? Let's check some vocabulary first, okay? Let's see questions. Duties, what is duties? Tareas, okay? Duties son como tareas. Y luego dice at the workplace. What is workplace? Lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Very good. Y luego dice let's start. ¿Recuerdan qué era let's start? Iniciar. Ask some classmates. What is classmates? Nosotros. Compañeros de clase. Very good. Share. What is share? Compartir. Compartir. Okay. Luego una conversación. Thursday, I just checked production on the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me. Move some boxes. Get some boxes. Cajas. Good. Can you do me a favor? Eso es bien polite, miren. Eso es así bien, así como lo que estaba tratando de hacer quizá a Leticia, que es ser como amable preguntando, can you help me? Can you do me a favor? Más adelante vamos a ver un poco más, estructuras un poco más así, ¿verdad? Okay, says boxes, can you do me a favor? Sure, ¿qué es sure? Claro. Seguro. What is it about? And luego dice, what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Aquí es al revés, ¿verdad? Not sure es no estoy seguro. I'm not sure. No estoy seguro. No seguro. Lo que pasa es que recordemos que las palabras se pueden usar de diferentes maneras. O sea, si yo le digo be sure, le estoy diciendo asegúrese de algo. En este caso, si yo le digo, ah, sure, es lo que está diciendo es seguro, por supuesto. Claro. Y porque es que le digo eso, porque es que, bueno, que el inglés no sé por qué se contradice bastante en bastantes cosas. Porque, por ejemplo, como yo en el trabajo, yo trabajo con, mi trabajo con tarjetas específicas de trabajo. Y ahí en las indicaciones a veces dice, ensure that. O sea, asegúrese que. Sí, lo que pasa es que ensure sería como asegurar. Esa palabra sí es. Por ejemplo, cuando hablamos más atrás en el libro, había una palabra que decía insurance agent. Esa gente de seguros. Entonces se trata de asegurar, ¿verdad? De que algo no le pase a algo. En cambio, este solo es sure. Sure es seguro. Pero sí se puede ocupar también de esa manera. Por eso siempre les repito que no es de ver esto significa cabal esto. Eso en inglés no existe. La palabra la puede usar de muchas maneras a veces. Yo tengo un diccionario por ahí, un día le voy a mandar un screen, una foto de get. Esa palabra get, el diccionario es grande así, y esa palabra get tiene 3 páginas de significado, de uso. Entonces, no podemos decir get significa obtener, porque no significa obtener. Get se puede utilizar de muchas, muchas maneras. Si hay palabras que solo significan una cosa, como water, aunque no, fíjense. Water es agua. Pero si yo le digo water the plants, ya le estoy diciendo riegue las plantas. Ya no significa agua.
Ya significa regar. ¿Pero por qué? Porque se usa de diferentes maneras. So that is important in English. En otra estaremos, le tomamos la, no, ¿cómo es? Nosotros decimos las palabras según cómo vaya la oración. La tomamos, o la hacemos. Sí, ese es el contexto que estamos aprendiendo, que a veces es una cosa, a veces otra. ¿Cómo voy a saber? Ay, ¿qué le dijo en toda la oración? Ahí usted va a decir, ah, me dijo esto. Ahorita quizás estamos iniciando y por eso queremos traducir. Va a llegar un momento en que yo le digo y usted me dice, y yo le digo y usted me dice, y ahí nos vamos, ¿verdad? Eso es a lo que tenemos que tratar de ir. That is important. Ok, I'm not sure what time, creería yo, free time, ¿qué era free time? Do you remember? Tiempo libre. En tu tiempo libre. Ahora sí vamos a hacer conversaciones. Aquí está la conversación. Uno va a ser Kevin and the other person is going to be Albert. Vamos a iniciar con Wilmer and Elvin. Yo soy Kevin. Okay. Hey, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write report about it. Why? Because I need some help, some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is your book? What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Good, perfect. Estas conversaciones son raras porque se quedan a medio. Yo quiero saber qué va a pasar el jueves, pero bueno, de modo. So, next one is going to be Nora. Va a iniciar Nora y sigue con Ronald. Ronald va a ser Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Well, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. Favor. Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? No, so sure. What time does he finish to work on Thursday? On when does he have free time? Okay, free time. Free time, that's good. Thank you. Free time. Okay. Ahora va a iniciar Sandra Quintanilla y va a continuar José Daniel. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the news product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me moving some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Thank you. Next one is going to be Cesar con Lucia. Hey, what do you have to do on Tuesday? Thursday. Thursday? You check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me with some boxes. Can you do me a favor?
What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Tuesday? Or when does he have the time? Okay, very good, perfect. Next conversation is Roxana and Delmi. What do you have to do on Thursday? No sé si Delmi alcanza a escuchar porque tenía problemas. Hello, Delmi, can you hear? Creo que no. Bueno, le va a ayudar entonces Ana Isabel, please. Si quiere, inicia, Roxana. Yo inicio. Yeah, please. What do you have to do Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he leave free time? Free time. Very good. Yeah. High free time. Good, good. Nos falta Isaac. Va a iniciar Isaac y vamos a repetir. Delmi no escucha, ¿verdad? Bueno. Yo, teacher. Who? Ronald, ok. Yo. Very good. Entonces inicia usted, Ronald, porque para que haga una parte diferente. Ok. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the net. Present, teacher. Ok, hello, welcome. Hola, tarde, teacher, pues aquí estamos. Very good, welcome. Sí, ahí, inicie usted otra vez. O si quiere, vuelva a iniciar, Ronald, si me hace el favor. Ok. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the MIP, the next new. The new product and write a report. A book. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to today? I am not sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Okay, very good, perfect. Bueno, vamos a hacer la pausa del medio tiempo, el recreo, que es solo para poner lista. Quería hacer una pregunta. Dígame. Dice que yo tengo un amigo que yo le comenté este curso inglés, ¿va? En esa forma. Y él ahorita nos encuentra trabajando. Pero me dijo que él vio en la pena, o le no sé quién explicó de Insafor, que aparte de este curso, hay otras facilidades de horario. Sí, hay un curso que es para gente que no cotiza. Es un poco diferente, este es un poco más intensivo. En cambio, el otro es solo una hora, cuatro días a la semana. Lo que puedo hacer es le voy a enviar ahí el grupo para los que necesiten, le voy a enviar cómo ustedes. Es que yo le comento, tiche, porque como yo a veces de la nada me rotan turnos en el trabajo, ahí entonces ya con eso ya sería un comodín para mí para no pausar. Ah, usted dice como para este mismo tipo de curso en otros horarios. Ajá. Pensaría que sí, fíjese. La verdad es que yo solo he estado a esta hora, pero creo yo que hay sábados y hay
sábado en la mañana, sábado en la tarde, y creo que hay un horario un poco más temprano. Voy a consultar y yo les le comunico después. No, hola. Hola. El otro horario es de 6 a.m. a 8 a.m. Ah, sí, creo que algo así, de 6 a 8 a.m. De veras, bueno. Sí. Como es para gente que trabaja, ¿verdad? Pero, se buscan horarios en los que se supone que no está trabajando. Pero es de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Ajá. Ah, me interesa. Por cualquier cosa estaría, ya estoy sabiendo entonces. Sí, de hecho, pues para todos, ¿verdad? Yo pensaría que todos están inscritos. Ya hablaron con recursos humanos. Sí, ahora a mí me manda, ahora me mandaron el correo que iba a seguir el curso y pues sí, que procedieran ahí a mandarlo de mapa. Very good. Porque hasta el 14 supuestamente se iban a inscribir. Este lunes. Porque el segundo, el otro, creo que el segundo inicia el 28 de junio, me dijeron. Esa es la fecha que tenemos para el 28, esperemos que iniciemos exacto, ¿verdad? Y si alguien todavía no ha recibido una notificación en la que ya esté inscrito, no para inscribirse, sino que ya esté inscrito, hable con Recursos Humanos, ¿verdad? Lunes es último día, so it's very, 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 very important. En el caso, yo ya estoy inscrito ahí, ¿va? Tengo que escribir. Es que todos los módulos se tienen que volver a inscribir, por eso le enviaron a su correo, no, al WhatsApp creo, o correo, no sé, una información que ya iba a iniciar, que ya se estaba haciendo el papeleo, y ustedes lo único que tienen que hacer es hablar con el departamento de recursos humanos de su empresa. Ya me lo mandaron. Ok, si ya está inscrito, very good. Si algo le falta, tienen hasta el lunes. A mí lo mandaron ahora a los de recursos humanos, pero no me ha caído el mensaje donde ya me inscribieron. Ok, perfecto. Pero si ya los de Recursos Humanos le dijeron que ya mandaron los papeles, that is good. Ok. Very good. Vamos a hacer la pausa y vamos a pasar lista. Y luego vamos a continuar con los ejercicios. Let's see where is it is here. Ok. Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. David Josué Alfaro Arevalo. Yelmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Your teacher present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Ok, vamos a continuar siempre con el libro porque nos faltan varios ejercicios y luego hacemos un par de conversaciones. Ok. The exercise 3, it says peer work. Read the conversation again to circle the correct word in balls. Then answer the question. O sea, tiene dos partes. ¿Cuál es lo correcto? Do or does. ¿Y cuál es la respuesta que podríamos dar? So, number one. It says, what do or does? Ajá. Does. Good, nice. So, it's going to be, ahora voy a decir la pregunta y ustedes me dicen una respuesta que pegue, ¿verdad? What does Albert have to do on Thursday? De acuerdo a lo que está arriba, creo yo. On Thursday.
What does Albert have to do on Thursday? Work every day. He has to check the new report. Okay. Sería check the production for the new... sí. And write a report, right? Check the production and write a report. Así lo podríamos decir. Podemos empezar como he has to, ¿verdad? He has, tercera persona. He has to check the production and write a report. Son las dos cosas las que tenemos que decir, porque es lo que está en la conversación. Cuando tengan una situación como esta, son las dos cosas, porque es lo que dice arriba. Number two, why, ajá. Why does, why does Albert have to do, I'm sorry, why does Kevin need help? And the answer? Because he needs someone to help him move some boxes. Very good. Because, como la pregunta es why, we need to answer with because. Because he needs, es ahí va la S, because he needs to move some boxes. That is the answer. Okay. Number three. Who, uh-huh. Who do you think is going to help Kevin? Okay. So, ¿quién piensas tú que va a ayudar a Kevin? So, what is going to be the answer? What do you think? Sure. I think. But como la pregunta es who, la respuesta tiene que ser el nombre de una persona. Ahí tiene que ser match. ¿Cómo sería entonces la respuesta? Pero dice, ¿quién piensas tú? Yo pienso que ir a... Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, that is the answer. Sí, porque dice, ¿quién piensas tú que le va a ayudar a Kevin? Entonces, la pregunta es, ¿quién? Y lleva do you porque tú piensas, no es que hagas algo, ¿verdad? Que se hace algo por el estilo. Entonces sería, who do you think is going to help Kevin? Mr. Ruiz. Él posiblemente el que le va a ayudar porque a él anda buscando. What does? Ok, number four. Como dice Juan Ricardo, sería entonces. What does. Entonces, what does Mr. Ruiz do on Thursday? What is the answer? There is no answer. Entonces usted puede decir, I don't know. O así como dice arriba, I'm not sure. Ajá, esa podría ser la respuesta. I'm not sure, ¿verdad? Good. Ok. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Any question? Si tiene el manual, vaya llenándolo, ¿verdad? Así pues. Practica de oído y practica también de escritura. Ok. Then we have more information questions. Let's repeat. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday's afternoon? Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start work? What time does Miguel start to work?
Miguel starts work at 9 o'clock. Miguel starts work at 9 o'clock. Very good. Si se dan cuenta, todo esto ya lo conocemos. Ya solo es de ir uniendo para ver qué quiero preguntar, ¿verdad? O sea, aquí usted puede preguntar, como les decía anteriormente, lo que quiera, cualquier cosa que quiera saber, ya lo puede preguntar. Solo es de saber poner las palabras en el orden adecuado y pronunciar lo correcto para que la otra persona nos entienda. Por ejemplo, what does she do on Saturdays and Sunday? ¿Qué hace sábado y domingo, ¿verdad? Y luego dice, she visits. Esa parte es bien importante. Por eso siempre se hace énfasis en el verbo allí, ¿verdad? Visits other companies and has meetings. Pensaría que está clara esa. ¿Hay preguntas con esa pregunta y respuesta? Ok. Next one says, where does he go on Tuesday's afternoon? Ok. He goes to the company's headquarters. Do you know what is a headquarter? No. ¿Perdón? No. Ok, headquarters sería como las oficinas centrales. Eso sería como el headquarter, las oficinas centrales. So the next one says, which department does our boss supervise? Our boss supervises. Vea cómo cambia la pronunciación porque la palabra terminaba en E, ¿verdad? Entonces ya con la S, supervises. Our boss supervises the marketing department. The other one says, what time does Miguel start work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Esa es con what time. Si se dan cuenta, como ya lo vimos, es más fácil. Y podemos preguntar muchas cosas. Any questions about this? Okay. Si no hay preguntas, practiquemos. Number 5 says, create questions with the words provided. Vamos a practicar un poco la escritura. Les voy a dar unos minutos y la escriben. Escríbanla para ver cómo va. Luego la vamos a revisar juntos. A ver si la escribimos correctamente. Si tienen preguntas, pueden preguntar. I gotcha.
Finish everybody. Okay, how is going to be the first one? ¿Cómo quedaría la primera? Why does he have a meeting? Okay, why does he have a meeting? Very good. Number two. Wait, I choose the patron. Okay, where? Where does the afternoon? Sería, where does she process the payments? Where does she process the payments? Okay, the number three. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesdays? Very good. And number four. When does employee acquire the raw material? Okay, when does, aquí puede ser the employee o an employee, cualquiera de esas dos. When does an employee acquire the raw material? Do you remember what is acquire? ¿Se acuerdan que era acquire? Adquirir. Adquirir. And raw material, ¿se recuerdan que era eso? Entonces ya las vimos. Ok, raw material sería como materia prima. Algo que voy a utilizar para crear algo más. Any questions about this exercise? Ok, we're not going to do that because lo vamos a hacer después. Let's go to the next one. Okay, let's see. Vamos a leer esta parte, todo lo que está por aquí. Okay. And then we are going to check the exercise. Oopsie. Bueno, vamos a ir bajando. Desde arriba, everybody please repeat. Where do you work? Where do you work? I will be able to ask for and say the time. Ask for and say the time of activities at your workplace. Let's start. Ask a classmate. The exact time. He/she does some activities at work. Read Mrs. Rubble's agenda. Agenda. And tell a partner. At what time? She does some activities. Mrs. Rubble's agenda. 7:15. Meeting with the marketing department. 8:30. Video call with the supervisor. Video call with the supervisor. From West Company. 9:00. Workshop to the research. And development department to improve the manufacturing process. 12:00. Workshops lunch.
145. Second part of the workshop. Second part of the workshop. 5:55. Send tomorrow's schedule. Schedule. To Miss Lopez. New secretary. And leave. Okay, very good. So it says, read Mrs. Dow a robust agenda and tell a partner. Guest partner. Compañero. Un compañero, very good. Entonces, ahí está todo lo que ella hace. Vamos a ver solo un par de palabras como meeting, ya lo vimos, supervisor. West Company es el nombre de la compañía, sin embargo, ¿qué es West? Do you know what is West? Oeste. Oeste, eso significa. Very good. Luego dice workshop. What is a workshop? Ya no me la puedo. ¿Qué es? Workshop, compras de trabajo. No. Workshop. ¿Tienda de compra? Workshop. ¿Qué tiene? ¿Y para qué lo dejan abajo, pues? A saber, no sabemos. workshop es taller. Un taller al que usted va de como una capacitación, digamos. O sea, sería un workshop. Sí, okay. El workshop es taller, teacher. Taller, very good. So, do the research. What is research? Buscar, búsqueda. Research es como investigación. Okay. And development. What is development? Do you remember? Y departamento de... De desarrollo. Very good. De desarrollo. Entonces, el taller es el taller del Departamento de Investigación y Desarrollo. Imagínense todo lo que podemos decir en inglés. Bien nice. What is improve? Mejorar. Mejorar. Very good. And what is manufacturing? Manufactura. Manufactura, fabricación. Good. Luego dice workshops lunch. Ese es, mire. Qué bonito, ahí nos viene saliendo toda la gramática que ya conocemos. Ese es un nombre posesivo. Workshop's lunch. Good. El almuerzo del workshop, ¿verdad? Second part of the workshop. Y luego dice tomorrow's schedule. Do you remember what is schedule? Programa, agenda. Es horario. Horario. To Miss Lopez, new secretary, and leave. Do you remember what is leave? Largarse, irse. Irse. O sea que a las 5:55 ya va de salir. Questions about this? Ok, como no hay pregunta, vamos a practicar. Estas, yo les hago la pregunta y de acuerdo a la agenda me van a responder. Ok, so number one, it says, what time is the video call with the West Company? At 8:30. 8:15 video call with the supervisor from West Company. Very good. So at 8:30. Good. The number two says, what time does the workshop with the research development department start? 9:00. At 9:00. At 9:00. Very good. Tiempo en el departamento. Okay. So number three, it says, what time does the company close? El tiempo en el clock, sir. Close. What time is it? At 5. ¿Cuánto tiempo tienes la compañía cerrada? No. Dice, ¿a qué hora? What time siempre va a ser a qué hora? ¿A qué hora? Close, bueno, aquí es el opuesto de open, ¿verdad? ¿A qué hora cierra? 5:55. ¿A qué hora cierra la compañía? Ajá, así sería. 5:55. Me han dado varias respuestas. ¿Cuál será la buena? Sería 12 o'clock.
No, pero no cierra esa hora. Esa hora ellos toman el almuerzo del workshop, ¿verdad? Pero pueden cerrarla. Podría ser, pero si no especifican el reading, lo tomaría como no correcto, ¿verdad? Tiene que estar en el reading o tiene que estar implícito. Por ejemplo, aquí esta es una pregunta un poquito capciosa, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es entender. Van a ver más adelante cuando hagamos más ejercicios de reading comprehension, que de eso se trata. Leemos y a veces las respuestas están ahí, pero una o dos preguntas son, o sea, tuvimos que entender todo para poder contestarla. En este caso, sería, what time does the company close? ¿Cómo dice que a las 5:55 tiene que enviar el horario y luego irse? Digamos que en 5 minutos se envía el horario, ¿verdad? Podríamos asumir que lo más probable es que cierre a las 6. 6 o'clock. At 6 o'clock, ¿verdad? 6 p.m. o'clock. Ah, 6 p.m. o'clock. Very good. Okay. Any questions with this exercise? Dice, tengo una pregunta. Okay. Y en el caso de, por ejemplo, el formato de 24 horas, ¿cómo se dirían las 6 de la tarde? Son las 18. Las 18 serían 18. At 18. 18 hours. 18, solo 18. Ajá, 18 hours. Sí, se puede decir también. 18 hours, okay. Okay, good. También en hora militar a veces dicen las 1800, ¿verdad? Ahí también se puede decir el número en inglés, ¿verdad? The 1800s. Se puede. Okay. Very good. Sigamos que nos faltan un par. Tenemos where you work y tenemos más what time questions. Let's repeat, everybody. What time is it? What time is what it? What time is it? It's 1:08. It is 1:08. What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. At about 6:48 a.m. What time do employees leave? What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. I guess what time is it? This is clear. Si se fijan, dije 1:08. That is the most common. Así se dice casi siempre. Okay. 1:08. What time does the meeting start? Creo que, bueno, no sé. ¿Hay preguntas? Do you have any questions in this part? Si hay preguntas, pregunte. Yo pensaría que las palabras las vimos ya todas y yo creo que sí se entiende lo que dicen. Pero si hay preguntas, that's why we are here. Por eso estamos aquí. Yo quizás ahí donde dice usually around. No es lo mismo. No, porque usually es usualmente. Entonces toda la respuesta sería usualmente alrededor de las 7 o las 7:30. Okay. Any other question? Okay, so we're going to do the exercise. Esta es como una conversación y tenemos que ir viendo cuál es la respuesta. So it says, complete the question using what time, on, or in, do, or does. Practice the conversation with a classmate. So, number one, it says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Y ahí tenemos que poner la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? What time does it start? What time does it start? That is it. So it's going to be, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really?
What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay. Recruitment. Do you remember what is recruitment? Reclutamiento. Reclutamiento. Hay un reclutamiento de nuevos empleados. So, that is it. Number two. Next to it says, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? That is. Entonces, como dice you, es do, ¿verdad? En la primera, como era it, era does. La misma regla, ¿verdad? Todo es igual a lo que ya hemos visto. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Good. Number three, it says, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What does the photocopy center open? What does? Very good. What time does the photocopy center open? What time does? That is going to be. What time does the photocopy center open? It opens. It opens at 6:50 a.m. Perfect. Number four, it says, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but. What time does the, what time do restaurants close here? Very good, that is it. What time do? ¿Por qué? Porque dice restaurants, plural, ellos. So it's going to be do. But what time do restaurants close here? That is it. Good, perfect. And the last one, it says, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And What time do they open? Or they open around 7:30 or 8:05. Very good. Okay, ya casi no vamos viendo palabras porque creería que todas las conocemos. Pero siempre les voy a preguntar. Do you have any question en cuanto a palabras o en cuanto al uso o algo que no se entendió en el ejercicio? No questions. Claro, como la horchata. La otra semana es la última semana. Yeah, it's gonna be interesting. Okay, let's see. This one says tell different people the specific time and desk activity I do in my workplace. Okay, no, we're not going to do that. Okay, estas son preguntas que podríamos hacer. Miren, when is your next meeting? Eso es como work related, ¿verdad? Cosa de trabajo. When is your next meeting? ¿Cuál podría ser una respuesta para eso? On Friday. On Friday. Next week. Next month. Right now, in 1 hour, muchas maneras de responder. What time do you arrive to work? What is an answer for that? At 7:30. At 7:30, at noon, at midnight, puede ser cualquier cosa también. When are your next vacation? When are your next vacations? The next year. Next year, yeah. Next month in next July. Month. Never. I don't know. Y imagínense los que tienen negocio propio, es difícil a veces. Okay. Let me check. Sí, esta sí también la vamos a hacer. Where do you work? How to use prepositions of time. Parecido a lo que ya vimos, ¿verdad? On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, in May,
in 2018, in the summer, in the morning, at 2:30, at noon, at night, at midnight. Let's repeat. Vamos a repetir. Everybody, vamos a ir hacia abajo esta vez. On Saturday. On Saturday. On Saturday. On January 23rd. January 23rd. El, ese no es 3, sino que es 3rd. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. On Wednesday morning. In May. In May. In 2018. In 2018. In the summer. In the summer. In the morning. In the morning. At 2:30. At noon. At midnight. Very good. Ahora, este es la primera vez que vamos a ver esto. Sería un email. So it says complete the email using prepositions at time. Prepare answers with a classmate. Okay. A ver, la arroba, ¿cómo se dice antes de que leamos? At. Así como acá arriba, ¿verdad? At. Igualito. Ya ven, por eso no tenemos que decir at significa esto. No. No lo podemos usar de muchas maneras, ¿verdad? At. Es una preposición. Aquí, de hecho, lo hemos visto como preposición de tiempo. Pero la otra semana la vamos a ver ya cambiando en el cassette como preposición del lugar. At the hospital. Ah, ya no es de tiempo. Y aquí, at es arroba, ¿verdad? Guión bajo, ¿cómo se dice? Underline. No, underline sería subrayar. Este es underscore. Underscore. Very good. ¿Y cómo se decía el punto en internet? Dot com. Very good. Entonces, lo vamos a revisar. Primero lo vamos a revisar y luego vamos a chequear. Como vamos a usar solo on, in, and at. Dice, hello, Fatima. Are you busy? On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. Aquí está interesante porque no hay comas. On March. Si hubiera una coma, tendría que decir in March. El problema es que no tenemos fecha. Ese es el asunto. Está rara esta parte. Pensaría yo que tiene error. Vamos a simular mejor que tiene una coma. Más fácil. Sería in March. Y pensamos que aquí nos imaginamos una coma porque así es más fácil. Y luego para Sunday, ¿cómo sería? On Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye bye. So that is an email. Para las preposiciones creería yo que no hay preguntas. Let's see what is it. There is a, launches. Do you know what is launch? Lanzar, como un producto, como lanzar al espacio un proyectil, launch. Okay. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts, let's see, can it meet on the corner? ¿Qué es on the corner? Esquina. En la esquina. Eso lo vamos a ver la próxima semana.
And then it says on the corner of First Avenue and Main Street, what do you think? There's another presentation. Creo que eso es todo. Vamos a repetirlo ahora. Everybody, please repeat. Desde arriba, vamos a leer el correo. Ok, from Fari 2018 @email.com. @email.com. Two. Mary. Underscore. Two. @email.com. @email.com. Subject. Subject. New products presentation. New product presentation. Hello, Fatima. Hello, Fatima. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. There's a presentation about it. And it sounds very interesting. It sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45. But I can meet you at 6. On the corner of First Avenue and Main Street. Main Street. What do you think? There's another presentation. But it will be in March. On Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye bye. Okay. Creo que esta no se las pregunté. Until. What is until? Hasta. Hasta las 5:45. Until 5:45. Good. Okay. Any question in this email? El primer correo que vemos en inglés aquí. Questions. This is the moment of the questions. No questions, claro, como la horchata. Let's see, what would a partner? One is A and the other is B. What would the words from page 37? What would the words from page 38? And scramble the words, sky dance, a partner guesses the name of the department. Okay, este es como, it's like a little game and a definition. To be honest with you, I don't know what it says. ¿Qué piensan ustedes que dicen el número uno? I don't get it. ¿Cuántas preguntas de información escribe? Sí, pero supuestamente hay que ordenar las letras para poner un departamento. What does he? Information question. No, solo es de adivinar qué dice en la número uno, que es. Bueno, no, ahí no le puedo leer porque está. Pero la verdad es que I don't get it. Creo que quizás no. Product. No. Production puede ser. Ajá. Production. Very good. Yeah, I guess it's production. Good. And the other one, number two. Yes, it's purchasing. Purchasing. Okay. And number three. Sí.
Management. Management es la última palabra y luego. I don't know. I'm very bad with this game. Soy muy malo con esto. Don't worry. It's just a game. Let's see. We're not going to do this. Hay otra acá. Por eso decía así, ¿verdad? Okay, so this is the final one that we were going to do today. Before we finish, we are going to do a little practice. Una práctica de conversación, como casi hacemos todos los viernes. Pensé que íbamos a tener una media hora, pero sí, las páginas estaban interesantes y había ejercicios muy buenos. Anyways, we're going to practice. Y luego pasamos lista. Recordemos que ahora se va a quedar César, el 101. And, ok, vamos a platicar con... Roxana. Hello. Hello, how are you? So-so. Okay. And you? I'm tired, but I'm fine. Let me ask you, what do you do? No sé cómo decirlo. ¿Cuál era en español? No recuerdo. Que si, ¿cuál es mi puesto? Ajá. Era gestor documental, no sé. Pero eso es como de aduana, ¿verdad? Sí. Ajá. Pongámosle Frontier Management, by now. Digamos, el que tenía anterior, Traffic Marshal. Ok, very good. And what are your duties there? What? ¿Qué? Me tiene que decir, repeat, please. Repeat, please. What are your duties there? Duties. Si no entiende ahora, de ahora en adelante me van a decir, I don't understand. I don't understand. Ok. Le pregunto que, ¿cuáles son sus tareas ahí en ese puesto de trabajo? ¿Cuál es your duty? En inglés, of course. Tratemos y si no puede, yo le ayudo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo se dice controlar? Control. Control traffic. Traffic control. Ok. El del cars. Cars traffic control. Mm-hmm. Person. And people. And people. Ok. And what time do you start? Quiero ver. ¿A qué hora llego a mi trabajo? ¿A qué hora inicia el trabajo? What time do you start? 6 o'clock. At 6 in the morning. Good. What time do you finish? O'clock p.m. Okay, 12 hours. And what time do you have lunch? Two o'clock p.m. At 2 o'clock. Very good. Mm-hmm. Yeah. And do you like your job? Your job. Do you like your job? ¿Cómo era? No la entendí ahí. Para decir, para todo, ¿verdad? Cuando no me entiendo. Se me olvidó. Ahora ya, si se fijan, ya hablamos más en inglés que en español, ¿verdad? Sí, yes. Entonces tendríamos que decir, I don't understand. I don't understand. Ok. Le pregunté si le gusta su trabajo. Yes. Okay, very good. Thank you, Roxana. Yes. Bye. Thank you. Bye. Hagamos una más. A ver. Ana Isabel. Hello.
Hello. No está. Bueno. Teacher, era yes so much. Ah, sí, puede decir yes so much. Ah. Mucho. Very good. Okay. Okay, let's see what, who else is. Silvia, Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm very tired. Really? I'm sorry. But today is Friday. Yes. Okay. What do you do? No sé cómo se dice auxiliar contable. Accountant auxiliary. Okay. And what time do you start? Repeat this. What time do you start? I start at 8 o'clock. At 8 o'clock. Do you yes. work? Thank you. Do you work on Saturdays? Sometimes. Sometimes. Okay. And do you do reports in your job? Yes. Okay. When do you do the reports? I don't understand you. When do you do the reports? Okay. How do you say al final de cada mes? At the end of every month. At the end of every month. Good. And so you are an auxiliary accountant auxiliary in a company, or do you have like an office, an accountant office by yourself? I don't understand you. Yo a veces solo hablo, ¿verdad? Queriendo saber cosas. No, vamos a cambiarlo. Let's see. How often do you, no, mejor no, otra cosa. Es que hay palabras que aún no las hemos visto. I'm sorry. What time do you finish your job? Sometimes I finish my job at 5 p.m. At 5, okay, mm-hmm. Good. Perfect, thank you. Bye. Bye-bye. Hagamos uno más. Isaac Gómez. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine. Nice. Nice. Where are you from? Where are you from? El Salvador. Okay, I tendría que decir, I am from El Salvador. Oh, okay. I am from El Salvador. Okay, and what do you do? What do you do? Mm-hmm. No. ¿Cómo se dice? No entiendo. I don't understand. Okay, I don't understand. Bueno, cuando le preguntemos, what do you do? Siempre le estoy preguntando, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su oficio, su ocupación? Okay. Contador. Accountant. Okay. Okay. And do you do reports? Repeat, please. Do you do reports? No. ¿No hace o no entiende? No entiendo. Ok. Oiga bien la pregunta. ¿Do you do reports? Yes. Ok. Very good.
What time do you finish your work? What time do you finish your job? Sería 5 o'clock. Okay, 9 o'clock. Very good. Okay, thank you, Isaac. Bye bye. Bye bye. Good. A ver. Una más vamos a hacer. Siempre digo así, ¿verdad? César. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? I'm very well, thank you for asking. And what do you do? Quality corporate auditor. Okay. And what time do you start your job? At 7 o'clock. Okay. And what time do you finish? At 4:45. Yes. Okay, good. And do you what time do you have lunch? At 12 o'clock. And do you cook or do you buy your food? I am cook. You cook, very good. So you cook every day? Every day. All right, it's very heavy. And sandwich. Okay. Do you commute? I don't understand. I don't understand. Okay. Do you commute? ¿Alguien se acuerda que era commute? No me acuerdo. Okay, commute es viajar al trabajo, así como que a otra ciudad o fuera de la ciudad. Yes, every day. Every day. That is very heavy, but that's the way it is. Yes. Okay. Okay. The traffic. Yeah, traffic, and I mean, you have to wake up early. It's difficult, but at least we have a job. Okay, we're going to finish. Vamos a revisar quizá la actividad. Para ahora, si a alguno le faltara alguna actividad, tenemos que hacerlo hoy, ¿verdad? Porque mañana se envían notas al INSAFORP. So, solo el post de un video. Uh-huh. Como ayer me lo mandó a otro link, entonces ahí no vi que haya post o sí. Ahorita vamos a ver. Ya está el de ayer. Vamos a ver el anterior. Creo que era el anterior. Uh-huh. También ya está. Okay. Déjame ver el siguiente. Sí, todos están ya. Quizás se les agarró la noche ahí. Pero sí, ya están. A todos los de esta semana, solo el de ahora, pues que todavía no, ¿verdad? Porque ni hemos terminado. Hablando no, de otra cosa. ¿No? Ok, vamos a chequear. Oh, you're welcome. Vamos a chequear el homework para mañana y luego vamos a pasar lista y luego solo nos quedamos con el 101. So, let's see. I'm going to show you. It's going to be here. Ok. 15. It says instructions. Where do they work? Decide where does each person work. ¿Dónde trabaja cada persona? Si hace esta actividad, por ejemplo, la primera, she serves food. Ella sirve comida. Pues por supuesto que. Restaurant. Sí, verdad, esa sería la respuesta. Las otras no tendrían que hacer. Entonces, dependiendo a qué es lo que hace la persona, así es donde, como que, cuál es la profesión, ¿verdad? That is it. It's very, very easy. ¿Questions? Pasemos lista entonces. Ana Isabel Asensio Bernal. Gracias. And Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good.
David Josué Alfaro Arevalo. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. No. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy presente. Good, perfect. So, we finished the third week. Hemos finalizado la tercera semana y la pregunta de este día es, ¿hay preguntas? Any questions before we finish? Yo tengo una, teacher. Ok. Pues, ¿que cuándo será que voy a aprender inglés? Porque mire, estoy perdida. Es un proceso en el que poco a poco, quizás hay que practicar, hay que entender primero y luego practicar. Por ejemplo, ahora hablamos, yo sentí que habló bastante bien, sí. No entendí algunas cosas, pero, o sea, si acuerdan las primeras clases, no hablábamos nada, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, es que se me olvidó, fue la práctica y todo eso. Sí, entonces, como les comentaba a los compañeros, la ventaja es que existen los videos, los puede volver a ver. Fíjese de que descargué una aplicación que está bien bonita y se puede ver y practicar y toda la cosa. Y también me mandaron unos videos. Ok, y están interesantes. Bueno, lo puede publicar ahí en el grupo para que todos lo puedan ver y pues ver si les sirve, ¿verdad? Ah, eso sí, mire. Uh-huh. Y está bien interesante y entendible. Perfecto, vamos a practicar entonces. Entonces, hagan el favor de publicarlo ahí y pues sigamos practicando, ¿verdad? Teacher. Okay. Good. Ajá. Queda pendiente un deber, porque ya lo mandé, el de ayer. El de la plataforma, pues tendría que verlo. Mañana vamos a estar enviando las notas de la plataforma. Entonces, si alguno uh-huh. tiene alguno pendiente, the time is today, ok, to check it. Okay. Any other question? Teacher, si recursos humanos no nos lograra inscribir para el lunes, nos pueden guardar cupo. Lo que puede hacer es enviar el correo con sus datos y decir eso, que ellos se han retardado, que usted quiere, al correo donde le mandaron o al WhatsApp donde le mandaron toda la información para inscribirse. Eso tendría que hacerlo el lunes. Creo yo que ahí había un correo al que usted también podía mandar la documentación. Entonces, si Recursos Humanos no lo ha inscrito, puede ir a Recursos Humanos, que le firmen y le sellen, porque tiene que llevar eso, toma foto y lo manda. Creería yo que sería lo más saludable. Esperemos que todos sí, ¿verdad? Y los que llaman, teacher, one question, y los que ya mandaron la información y no les han caído el mensaje. Y lo que pasa es que lleva como tres etapas. El primero es el mensaje que les mandaron a ustedes de que ya que podían hablar con Recursos Humanos, ¿verdad? Si el Recursos Humanos ya les dijo que se inscribieron, entonces ahorita solo falta esperar que estén inscritos. Solo que eso es lo más probable que pase cuando se termine este módulo, porque no pueden inscribirse sin haber terminado este, ¿verdad? Ah, ok. Sí, como falta ver las notas y la asistencia y cuántos minutos estuvieron en las clases. Todo eso hace el match para ver qué se pueda. Any other question? Okay, my friends, then good night. See you next week. Enjoy your weekend and see you around. Bye.
Good night, teacher. Good night, bye bye. Good night, good night, night teacher. Good night. 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 Good night, everybody. Very good. Juan Ricardo dice que se quiere quedar otra vez. Ya va a haber chance. Bien. Yo creo que la semana va a haber unos dos días que vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a tener chance ahí. Ya no puede salir, ¿eh? Ahí. Bye. Bye. Adiós. Solo vamos a esperar que Sandra se salga. Sandra Quintanilla. Sandra Quintanilla. Hello, Sandra. La voy a poner en lista de espera y así vamos a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, César, how are you? I'm fine, teacher. Thank you. Estas sesiones son en primer lugar para ver si tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que hayamos visto o algún tema en general que usted quisiera que le explicara. Y también para preguntarle cómo ha sentido que va la clase, si siente que hemos avanzado, que vamos bien, que falta alguna cosa, no sé. Ah, bueno, gracias. Yo sinceramente es primera vez que me inscribo a un curso de inglés. Le cuento que me llamaban cada vez que iba a iniciar uno y no me animaba por lo mismo porque la pena y todo eso, pero ahora que ingresé realmente usted lo explica muy bien y creo que hace amena la clase. No es serio, pero no es tan serio porque me hace reír cuando el micrófono queda encendido el de alguien, y así que yo personalmente estoy contento, siento que he avanzado, he aprendido algunas cosas, bueno, mucho, porque sinceramente no me acordaba de nada. En mis apuntes trato de hacer lo más que pueda, y lo que decía la compañera ahora, es una frustración, creo que para todos, que primero tengo que comprenderlo. Usted dijo algo bien cierto ahora, que no se traduce en inglés, solo hay que comprenderlo. Así que, sinceramente me he esforzado porque justamente ahora que inicio, tengo más trabajo que anteriormente. Pero hasta el momento, teacher, creo que todo está claro. Las preguntas se las he ido evacuando, por ejemplo la de ahora, y justamente nos topamos ahí con la pregunta que yo le decía anteriormente, que sí que pongo en la fecha, ¿se acuerda? En in, on y todo eso. Y justamente ahí yo me preguntaba qué voy a poner ahí, pero la verdad que estoy satisfecho, estoy contento, motivado. Perfecto. Ok, perfecto. Me alegra entonces que todo vaya bien. Igual, pues, le comentaba a todos los demás que han venido a estas sesiones que a veces la persona que le toca o ya no está viniendo o ese día no está disponible. Entonces, yo cuando es así voy a preguntar, ¿verdad? ¿Alguien quiere quedarse? Quizás para la próxima sesión lo que podríamos hacer es
platicar, practicar un poco. Igual si tiene preguntas al chat, ya sea directo o en el grupo, y ya estamos pues, para ayudarle. ¿Se le puede escribir directamente a usted? Claro, si tiene preguntas, usted me dice, mire, esto no lo entiendo, cómo es, o alguna cosa, y pues ahí estamos para ayudarle. Ah, excelente. Yo creí que solo hay en el grupito. No, no, hay gente, muchos ya me han escrito ahí, mire, esto no lo entiendo, o mire cómo es este asunto, o cosas por el estilo, pero ahí estamos a la hora. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces ha sido un gusto y nos vamos a ver el lunes. Recuerde que hay que hacer las partes de los homework, ¿ok? En ese momento. Gracias, okay. Te agradezco mucho. Bye, bye.